Pues para todos los zacatlecos decirles que la verdad, el decir que uno es egresado y titulado por la FES Acatlán, además de que a uno le da un amplio pedigrí, porque no es lo mismo decir, con todo respeto a los otros recintos de la UNAM, no es lo mismo decir que eres de allá o acullá que decir que eres de Acatlán. Acatlán prestigia, pero también quienes somos egresados y que nos esforzamos por hacer bien nuestro trabajo, cualquiera que sea nuestra carrera, prestigiamos a esa institución. En ese sentido, por supuesto que ser de Acatlán honra y uno está obligado también a honrarla. Me parece una comunidad que está reflexionando en los fenómenos culturales que vivimos hoy día y todas las preguntas que me hicieron sin excepción fueron preguntas no solo pertinentes sino retadoras. A la comunidad estudiantil yo lo que le aconsejo es que sea muy activa en las redes sociales, que lea mucho, que se informe bien antes de opinar y que no se deje manipular, no se deje conducir, que defiendan sus principios y sus convicciones con toda la pasión que caracteriza al joven. Que sean felices, que vean la pantalla, que no se preocupen si no tienen empleo ni salario, si son ninis o son nonos o son nanos. Y si no quieren, y si quieren ser conscientes, racionales, un poquito críticos y menos felices, pues bueno, opten por una vía en donde no les digan qué hacer, no les digan cómo pensar, no les digan cómo votar. Es una vía tal vez más difícil, pero también en esa vía no van a estar solos. A lo mejor también van a tener satisfacciones como esta, lo personal, de haber estado en la comunidad de la FES Acatlán. Es mi casa, yo me siento en mi casa, me siento seguro aquí, me siento confiado, me siento fortalecido, pues muy animado, pues para seguir ejerciendo esta profesión, este oficio, con el día a día y con total entrega. Yo lo que sí les recomiendo es que no solo aprendan la parte talachera, la parte del oficio, que entiendan la necesidad de tener una formación lo más amplia, polifacética posible. Veo chavos en la universidad, en Acatlán, en la UNAM, chavos siempre inquietos y siempre inconformes con las soluciones prefabricadas, que buscan crear su identidad profesional a partir de cuestionamientos que son válidos y que sugieren un asunto de curiosidad personal, pero también social, que siempre resulta interesante y es posiblemente lo que mejor se van a llevar de aquí ellos, ¿no? La condición de un compromiso genuino con respecto a su país, ¿no? Sí, ciertamente el que haya cambiado del plan de estudios con una inclinación mayor hacia la comunicación, pues le quitó preponderancia, digámoslo así, pero sigue siendo sin duda una institución clave en la enseñanza del periodismo. Me gustaría que hubiera más periodistas en la planta de profesores, pero ese es un deber que también tenemos quienes somos egresados de esa institución. Yo esperaría que los estudiantes de Acatlán lean mucho y que se conviertan en lo que seguramente serán, pero ojalá lo sean antes, en líderes de opinión que este país tanto necesita.